Ay, me estresa. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Hoy, miércoles, ya mitad de semana, hermanas. Mitad de semana. Y andamos aquí, miren. Estos hijos del pescuezo que no caben. No me andan siguiendo. Ay, no, hermanas. No siguen nada más. Vamos a traer la cebolla para ya empezar a freírlas. Ya se pusieron a hervir los tomates, hermanas. Vamos a chilaquiles hoy. Hoy estamos a miércoles, hermanas. A miércoles, ¿sí? Hoy, yo digo, voy a empezar temprano a hacer mi libre porque mire mi terapeuta, hermanas, porque todavía me sigo sobando de acá porque me chingué, ven que me caí un putazo y como quedó así. Luego, hermanas, sentí en tu... Ya no, hermanas. Sentí en tu mido acá. Miren, viene el terapeuta. Aquí tenía en tu mido todo esto, hermano, cuando me dio el chingadazo. Ya, hermanas, no, se me entumía aquí. Nomás que viene el terapeuta y me está haciendo mis masajes así, perrísimamente, hermanas. Y la verdad, hermanas, nomás que no quiero ustedes. Les haría yo libre cuando me estén haciendo terapeuta, pero no creo que me vean mis boobies, hermanas, porque me desnudo totalmente, me quedo en pura chiquitanga. Entonces no quiero que me vean mis glúteos, mis bien marcados glúteos y ni mis bien marcadas boobies. Por eso no les hago libre cuando me están haciendo mi terapeuta. Viene mi terapeuta, hermanas. ¿Sí? Porque pues tampoco lo puedo estar hablando y con ustedes dejándolo para que él me empiece a hacer mi terapia, hermanas. Sí, el muchacho. Sí, la verdad, hermanas. Entonces, por eso no les hago yo el IBE. ¿Sí? ¿Ya sabes los tomates? Ah, y por eso no les hago el IBE, hermanas. Pues por eso. Si no les haría el IBE, yo con mi terapia así muy, muy encarecidamente, yo muy, muy patrocinalmente cuando me esté haciendo mis sobamientos y mis así, mis toto, hermanas. Ay, me escoce la pincha pata, hijo de la chingada, la piernuki. Ay, no, hermanas, espérenme. Deje marcar este celular porque no va a estar con su escándalo cuando me está marcando notificaciones. Deje marcarle. Aquí estoy, hermanas, aquí estoy. No me he ido. Apenas llegué de España. Está listo. Sí, hermanas, ¿y qué creen? Pues vamos a cocinar hoy chilaquiles a los que van llegando, los que me están compartiendo hoy, hermanas. ¿Sí? No, hermanas, es que miren, yo, pues ya que me acuerdan que me di un chingadazo allá en la moto. Me pasó bonito. Primero, miren, me fui a Acapulco y me caí de las escaleras, caí acá, me pegué en esta madre. Luego me accidenté yo en la moto aquí. Yo venía en Sapo Verde y Tuyú y sácale, qué chingadazo me di. Y ahí... Y luego, no, es que fue un caos, hermanas, fue un caos. Eso de ser una persona cariñosamente muy, muy, muy pendeja, pues me dio un putazo yo. Y pues vuelvo a repetirles, hermanas, eso fue. ¿Se acuerdan ustedes que me hicieron terapias y quedé entumida yo, hermanas? Quedé entumida de mi cuerpazo caraqueño, quedé entumida. Pues ahorita viene el terapeuta y me... ¿Cómo es terapeuta, no? Ajá, ese. Nomás no te emociones de más. No sé, es de perra que me emociono de más. ¿Para qué voy a emocionar de más? ¿Sí? Vamos a hacer enchiladas, mi amor. Enchiladas, hermanas. ¿Sí? Ahorita ya va a estar todo, hermanas. Me estoy tomando mi licuado de papá Antonio. Este licuado me ayuda, hermanas, hasta para cagar, hermanas. Porque, híjole, la chingada, cagas riquísimamente con un licuado de estos, hermanas, en las mañanas. ¿Sí? Y luego con mis verduras que me ando comiendo. ¿Sí? Así quedaste, puteada, sí. Luego con mis verduras, hermanas, no, perrísimamente. Yo, riquísimamente, hermanas. Pues eso me tocó cocinar, ¿no? Fíjense que ya a veces te da flojera cocinar, hermanas. Te paras a las mañanas y te da flojerita cocinar, pero ¿te acuerdas que tienes un papá, hermanas, que pues me dice y esto y el otro? Y pues, ni modo, a cocinar, hermanas. Porque me acuerdo que tengo un papá que tiene que comer. Entonces, si fuera por mí, pues me iba a comer una fonda. Porque eso de cocinar nomás no quiere ya. No crean, hermanas. Si es terapeuta, mis... Correcto. Ah, pues mi terapeuta viene a verme y a hacerme mi masaje muy, muy caraqueñamente. ¡Apá! ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál, chucho? Ven, a ti sale comal.
Ya vieron su película de Chicho el Roto. A mi papá, hermanos. ¿Sí? Fíjese usted, mi papá. Ay, no. ¿De qué licuado es? Este es licuado de manzana, apio y perejil. A veces le cambio la manzana por piña, a veces por brócoli, a veces por brócoli, pendeja. No caben estos hijos de la chingada, hermanas. Pasan. Mira. No caben. Ay, Dios mío. Pues hermanas, ya vamos a empezar a cocinar, así que a compartir todas rapidísimamente. Aquí está mi papi. Está haciendo el comal, mi papi. Aquí está, hermanas. Le está haciendo el comal, mi papi. Le está haciendo el comalazo. Aquí está mi papi. Le está haciendo el comalazo, mi papi. Mira, pa. Saluda, papá. Saluda a todas las caraqueñas y ecuánimes, mujeres. Saluda a las diles de esta mañana que vas a almorzar. Dile que vas a almorzar. Vamos a almorzar enchiladitas. Enchiladas. Eso vamos a almorzar. Enchiladas, hermanas. Enchiladas. Ajá. Así que vénganse a almorzar, hermanas. Miren, ya está el queso. El quesazo, okay. Miren, hermanas. El quesazo. Sí, el quesazo, hermana, ya está todo. Sí. Así que vamos a mostrar enchiladas, hermanas. Enchiladitas. Aquí está mi papi, hermanas. Ay, ay. Con final feliz, yo quisiera, hermanas, que vinieran con mi final feliz, pero no se puede, hermanas. Soy virgen yo. Sí. Voy a apretar de calabaza. Sí. Digo, pues, papá. Es ¿cómo se llama? Estás. ¿Cómo te puedo decir? Y todavía estás joven. Jovencita. Uh-huh. El trabajo, ¿eh? Se olvidó el trabajo. Mi abuela ya está viendo la lumbre. Hace las enchiladas y porque almuercemos. Les echas pescuez porque te sabroso. Pescuez porque te sabroso. Ay, hermanos. A ver, pues, hermanos. Uh-huh. Entonces te hace bien, papá, y vas a cagar normal. Te va a quitar la calabaza, a ver. ¿Está bueno? ¿Este qué escuchas? Virote. Barba tienes un culote. Come, papá. Esto es buenísimo para ti. No, ¿no? Uh-huh. Es bueno para las venas cacarias. Sí, papá, sí, es buenísimo. Come, come. Ella, mis hijos comen también, mira. Les gusta a los hijos de la chingada. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Come, come. Es el que te quita los barrigón. Uh-huh. Come, papi, come. Uh-huh. Come. No quiero, quiero tortilla. No quiero eso. Quiero tortilla, suelta, ya vamos a mostrar. ¿Ves? ¿Cómo le va? Sí, papá. Uh-huh. Miren, aquí tengo el aceite, ya tengo todo, hermanos. Mira, ¿eh? A ver. Ya tengo todo, a ver. Uh-huh. Tengo pues. Aquí tengo ya los jitomates, hermanas, que están en esta, aquí. Me están viendo. Los jitomates, hermanas, miren. La cebolla. Para echarle los chilaquiles ahí alrededor. Sí, ¿cómo se llama? Eso. El quesazo, hermanas. La cremaza, hermanas, la cremaza. Y mi cuerpazo. Todo eso lo echan los chilaquiles. Ahora, hermanas, vamos a echarle esta cebolla al chile. Ajá. Vamos a agarrar una cuchara. Que se cosa la aceite, que la de esas, hermanas. Vamos a agarrar la licuadora y moverla así.
Vamos a agarrar la licuadora, hermanas. Uh-huh. Y echarle los chilis, los chilazos. Yo, hermanas, yo no cocino con tanto madre. Yo no cocino tanta pendejada que le echan que cominos, que la chingada. Yo no. Vamos a echarle esto, hermanas. Los to- ay, 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 pendeja, me quemé. Los tomatitos, hermanas, miren los tomates, aquí están. Voltea la esa, cámara para acá. Aquí están los tomates. Miren. Ay, pendeja. Miren, hermanas. Uy, 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 uy. ¡Bájate! No, papá, te preocupes. Ella quiere que le dé un beso yo. Dale un beso tú para aquí, dame un beso tú para aquí. No, mete nada, papá. Ella no tiene hocico. Tiene boquita, mi niña. Es que se para de mano la Keila. Mi papá. Y la Keila, hermanas, es bien traviesa. Esta mujer le echó hartos chiles. Me va a dar el culo, hermanas. Me va a dar el me va a arder el ciego, hermanas. Ay, ya, ya, tanto chile me va a arder el ciego. Va a estar bien picoso esta mujer. ¿Qué piensa que soy este? Caraqueñamente decente, hermanas. ¿Ahora van a poner frijoles? Sí, papá, hoy tienen que ponerse frijoles, papá. Me voy a poner un balde de frijoles. Hoy se tiene. Vamos a echarle, hermanas, ahora la sal. No, aquí no hay sal, papá, la sal. ¿Ya, ya te dijo? Ya. Digo que toda la piedra se ocupa, güey, para rellenar, güey. Las ¿sí? grandes que no tengan cara de maja, güey. Ajá. Se ocupa, güey, toda la ¿sí? Vez. Ah, bueno. Ahí tú ves cómo le llenas, ¿va? ¿Para te andas criando? Ya me tenía el estero, güey. Ah, chinga. ¿Y ese güerito es hijo de lechero? Ajá. A mi güero. Que ¿eh? Ahora, mula. Hermanas, vamos a agarrar un ajo, hermanas, el ajo. El ajo, hermanas, vamos a echarle ajo. Yo lo único que le echo son ajos, hermanas, yo no le echo más que ajos. A esto he hecho ajos, miren. Pelamos un ajo, hijo de su pinche madre. Ajá, pelamos un ajito. No le brinca el aceite. ¡Ay, hijos del pescuezo! ¡Vamos a la chingada, ya! ¡Vamos a juntar botes, corre, hijos! Tus hijos de la chingada que no caben, hermanas. Miren. El ajo es bueno para los intrépidos, hermana. Te saca los demonios del fundillo. Coman mucho ajo. Ahora vamos a echarle sal, hermanas. Parece que la mandé a comprar. Miren, sal. Y ahora sí, hermanas. Agarramos, le tapamos, nada más, hermanas. Y le molemos con cierto furor y lujuria acá. Hermanas, espérenme, espérenme, aquí ando, hermanas, cocinando a lo grande, hermanas, síganla ahí. El aceite quemado amarga el guisado, hermanas. Cuando se las queman, se les queman el aceite quemado, pendeja. La cebolla ya quemada amarga el guisado. Así que, por favor, cuando se queme la cebolla, sáquensela. No sean hijas de la chingada, se la dejan ahí. Porque amarga. Sí, los guisados, miren. Sí, eso no está quemado. Le vamos a echar ya esto, hermana, para que hierva. Miren, ya está todo. Ahora sí que hierba, hermanas, que hierba para hacer los chilacalazos. Esto es rápido, los chilacalazos, hermanas. Los chilacalazos en 2 minutos, en 2-3 segundos. Y vamos a chingarnos nuestra verdurísima. ¿Eh? Ay, estos hijos del pescuezo, aquí están. Hermanas, tienen el patiesísimo, grandísimo, y aquí están los hijos del pescuezo, a mi lado. Ah. Ah. Aquí quieren estar con su madre, como... ¿La cuidan? Ah, aquí andan. Miren, hermanos. Ahorita viene para acá. No, mi amor.
¡Mi vida! ¡Hola, mula! ¡Ay, usted! Tienen que estar a la vida como su madre, están bien gordos. Ahora, hermanas, vamos a esperar que hierva. Para hacer una cuchara grande, está muy chiquita esa cuchara. Me ando quemando así los pelos de las manos, como no tengo casi pelos, hermanas. Hermanas, la otra vez, hermanas, fui con la depiladora. Y que la hace. ¿Y qué le depilo? Le digo, la es que yo cuida a que me depilara mi parte íntima. ¿Qué estaba, papá? Sí, papá. Mi parte íntima, que me depilaba mi parte íntima. Porque tengo la esa hermana que cuando me estaba depilando esa parte, hermanas, ¿se acuerdan que les dije que me corté un labio? ¿Qué de vuelta? Le quitaron un cacho en las nalgas y le pusieron en la boca. Sí, porque se cortó el labio. Ajá. Y ya con él le quitaron las nalgas y le pusieron aquí. Sí, y ya se confuso, mira. Mira cómo está comiendo ya. Pero ya come bien, mira nomás. No, ahí está son. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los señores con ángeles y flores. Tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo. Te venimos a cantar. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día murió. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Ya digo, ya va a ser. ¡Tengo chiqui! ¡Tengo chiqui! Los platos, por favor, pásenme los platos. Ay. De favor. ¿Canto para cantar la embarcación? Va, cántala, papá, cántala. Acá. Ya se va la embarcación. Ya se va, por Dios, ligera. Se lleva a mi compañera y es la dueña de mi amor. No lloro porque te vas, lloro porque a mí me dejas. No lloro porque te alejas. Ya te va la embarcación. ¿De qué lado del río? Tengo una tienda en Unión con un letrero que dice: ya se va la embarcación.
culo. Apá. ¿Ya? Ya, papá, ya te vas a hacer tus deseos, mi papá. Vamos a ay, hermanos, mi papá. Ay, les digo, pues, mi hermano y mi papá. Ay. Ya, ya, papá, te vas a almorzar. Ya, vamos a almorzar, ¿eh? Vamos a almorzar enchiladitas. Vamos a... Les voy a cantar la de los vaqueros. A ver, ándale, pues. Vaqueros y compañeros. Sigan compartiendo, mis amores. Vámonos para el Encinal a cortar buena madera para hacer un buen corral. Mi caporal tiene cuera, pero no sabe torear. Apenas sueltan el toro, luego corre para el corral. ¡Apa, toro! A mí me dicen ligerillo, porque paciente las flores. Si este torito me pega, ¿qué dirán los toreadores? He toreado otros mejores y nunca he quedado mal. Me pasé por un portal y entré en la plaza de toros. Allí delante de todos me puse en ejecución y de allí me vine con mucho esmero, solo para venirle a hacer la reverencia al madero. Muy bien, ligerillo. Mi caporal y vaqueros, un favor les voy a pedir. Si este torito pinto, hijo de la jardinera, me llegara a matar, mi cadáver lo entierran al pie de la mate amarillo con un letrero que diga, a Víctor y a Javier Cundillo. Ya vamos a hacer enchiladas, hermano. Véngase, vamos a hacer la enchilada. Sigan distribuyendo, hermano. Me siento la como pendeja. Ya que hierva esto, papá. Ya nomás hay que viva. Que hierva ya. Ya te va a abrir ahorita. Ya va a empezar. Negro ahora, negro. Pero no me estreses, pues. No te estreso. No me estreses porque si me estresas, nunca voy a estar la comida. La comida tiene que esperarse, papá. Tiene su tiempo todo de cocimiento. Tenle paciencia, papá. Yo sé que es tarde. Pero te paraste tarde. Ay, hermanas, sigan distribuyendo, no me dejen salir como pendeja. Miren, hermano, tira porque el humo está de la fregada. Está el humo horrible, hermanas. Sí. Yo te contiendo por qué. Ay, hermanas. ¿Cómo pasaron esas navidades? Zapata Guadalupe, mi amor. ¿Qué te puedo decir yo? Ocupas a Jesús, mi vida. Búscalo. Busca a Jesús, mi amor. Sí. Busca a Jesús, Zapata Guadalupe. Busca a Jesús. Él te quiere, hermana. ¿Sí? No abuses de su amor, por favor. ¿Sí? Entonces, por favor, Zapata Guadalupe, salte mucho a la chingada. ¿Sí? No sé quién seas, no me interesa. Que no entiende el corazón. Listo, hermana. Perdón, hermanas. Ay, no, es que ocupar a Jesús, hermanas. La verdad. Sí. Navidad. Sí, hermana, ocupar a Jesús, hermanas. Perdón, hermanas. Pero a veces hacen comentarios que la verdad. Y dice usted, ¿por qué ve los malos comentarios? Porque todas empiezan a comentar. Y yo digo, ¿qué están comentando? Y yo soy chismosa. Y yo digo, ¿qué están comentando? ¿Sí? No vas a ir al mercado, ya surtí todo. Sí, entonces empiezan a comentar todas, comentarios. Y dices tú, ¿por qué revisan los mensajes malos? Porque me salen así de mí. Así, todas a comentar. ¿Sí me entiendes? Hasta Catamaco, Veracruz. Más largas del mundo en Puerto Rico. Quiero ir a Puerto Rico, si es que es Navidad allá. Más largas del mundo. Pues vamos. Ya está hirviendo el chile. Vamos a hacer los chupazos enchilados. Papá, sácale fuego a esto, papá. Sácale fuego. Es mucho. Y no me puedo acercar yo aquí porque está muy caliente. Hermanas, perdón. Pero no me puedo acercar yo ahí porque está muy caliente. A ver, pues, hermanas. Sí, entonces, imagínense, pues, hermanas. ¿Eh? Ay, comentarios tan pendejos, hermanas. Ay, hermanas. Desde Argentina hasta saludos a Argentina, hermanas. Hasta Argentina. ¿Sí? Pues hasta Argentina, hermanas. Hasta Argentina. ¿Con leña? Sí, papi. Sácale, no métele. Ya le va a meter leña a mi papi. Y ve cómo está, papi. Ya estoy viendo el chilito. Y si todo se va a consumir. Entonces hay que sacarle leña porque, mira, es mucho lo que está. Miren, hermanas, cómo está de leña. Miren.
Hasta afuera. Hasta afuera está de leña. ¿Sí? ¡Feliz Navidad, hermanas! ¡Hola, Navidad! No, pendeja, yo, entonces. Dije Navidad, hermanas. Dije, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Nunca dije Navidad, ¿o sí? Día de los Muertos. ¡Ah, de veras! ¡Que ando bien pendeja! ¡Ando bien pendeja! Digo yo, ¿qué van? ¡Ay, no! Ando bien pendeja, hermanas. Ando bien pendeja. Pues es lo de Halloween. ¿Cómo la pasaron? La noche de brujas, hermanas. Que es ayer también y hoy terminó. Mucha gente se va a entregar. Y hoy pues todavía siguen. Noche de brujas. Pero hay mucha gente que ya. Hoy estamos a dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces todo, papá? Ya. No. Adentro no. Ah, ok. Ya está todo listo. Es de mi papá, pues, hermano. Le vale madres. Le vale madres, hermanas. Mucho le vale madres. Que su hija se esté aquí. Miren, pues, hermano. Espérenme, hermanas. Es que sí le vale madres, hermanas. Ya me rechingó las pestañas, miren. Ay, no. ¿Qué dice? Ay, no sé qué es. ¿Qué dijo? Que anda suelta esa chingadera. ¿Cuál chingadera, padre? Es que tu chingadera anda suelta. ¿Eh? Tu chingadera anda suelta. ¿Cuál tu chingadera? De lo grande, papi. Mi papá, hermanas, ando muy triste, hermanas. Muy triste porque últimamente, hermanas, mi papá tiene mareos, vómitos. Y la verdad, yo no quiero pensar que ya hayan... Hermanas, yo no quiero pensar eso. Pero me hace pensar, hermanas. Es que tiene muchos mareos. Papi, cuéntales. ¿Qué? ¿Tienes mareos? No, no tengo mareos. ¿No, papi? No, tú sí, tienes mareos. Ya estás agarrando barriga. Un burro que te agarró. Oye, hermanas, tienes muchos más. Andas en las nubes, ando pendeja, sí. Es que si anda mareo, es que tiene mareos, hermanas. El vómito así como que se le va así. Yo siento, pues ya tengo miedo porque ha de pensar que a lo mejor está. Culo, ¿qué? A lo mejor yo le pego el chabaco a mi papá. Era. A ver, apá, mi hermanito. Hermanas. Si dije Navidad, ando bien pendeja. Le digo, ya voy a salir de amor sin papi. Si ando bien pendeja, hermana. No sé qué pedo, pero ando bien pendeja. Ando bien pendeja, hermanas. Ok, ya está el chilazo. Vamos a empezar a hacer las enchiladas, hermanas, de con quesito, hermanas. Así que, miren, yo las enchiladas, lo que le hago, hermanas, es que es bien dificilísimo. Y la verdad, hermanos, como es dificilísimo, no quiero yo pensar en hacer así. Es dificilísimo. Ay, no. ¿Cuántos quieres, papi? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. ¿Sí? Ok. Dificilísimo. Ay, no. Es que ya me cansé. Ya nomás de pensar que lo voy a hacer así, ya me cansé. Ya, ya, ya. ¿Cómo es dificilísimo? Que te vean a riego un burro. Cabrón. Miren qué dificilísimo es hacer enchiladas, hermanos. Dificilísimo. Échame cinco, a lo mejor están buenas. ¿Sí, papá? ¿Cinco? Sí, papá. Las que quiera, ya sabes. Se va a comer cinco mi padre, hermanas. Cinco. Tiene hambre, mi papi. ¿Sí? Miren, es que es bien dificilísimo, hermanas, hacer esto. Ah, sí. Yo, hermanas, me tardo para hacer unas cuatro enchiladas como una hora y media. Sí, sí, sí. Pero es que es muy difícil. Yo entiendo, hermanas, que la verdad hacer enchiladas es bien difícil. ¿Sí? Enchiladas. ¿Sí? No le va a echar crema, no crema. No, papá, crema no lo has hecho. Ya sé que no le gusta la crema, papá. Vamos a echarle chilito, hermanos, acá, miren, para mi papi, para que lleve así chilito. Lo grande, miren, poquito chilito para que. Está haciendo las enchiladas, mira. Sí, y ahora vamos, hermanas, vénganse ustedes a ver lo que le voy a echar, porque mira. No les he hecho pollo. Sí, el pollo no, hermanas. Es que entró un tlacuache y se lo chingó el pollo. Sí. Mira, cebollita. Uh-huh. Sí.
Vamos a echarle verdurita. Uh-huh. Aquí para mi papi, para que coma. Se eche unas enchiladas de... Sí, hacia lo grande, papá. ¿Ya con eso, papi? Uh-huh. Ahora vamos a echarle... Ay, no me están viendo, hermanas. Vean ustedes. Y sigan distribuyendo, porque estos guisos, hermanas, nadie se los va a enseñar como yo. Esta mujer está guisando bien, mira. ¿Sí? Nadie se los va a enseñar como yo, hermanas. Es que es dificilísimo. No, 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 esta no sabe. No, esta mujer es mujer. Nomás que le gusta... Le gusta el pescuezo. ¿Verdad? Ay, no puede ser, hermano. Sí. ¿Esta? Mira. Es lo más fácil metido. Miren, hermanas, miren. Lo más fácil. Es dificilísimo, hermanas. Ay, no, ya me cansé. Miren, hermanas. Sus enchiladas de mi papá. Ay. ¿Sí? Vamos a almorzar, ¿eh? Venga, sí. Gordo, ¿cuántas? ¿Cuatro? Vamos, hermanas, miren, aquí están. Vamos a hacer más. Es que es bien dificilísimo. Soy argentina y presento la receta. Claro que sí, la receta es nomás a poner hervir chiles con jitomates y un ajo. Es lo que se pone a hervir. Ay, la cuchara se va a calentar, pendeja. Ahora, hermanas, vamos a hacer lo demás. Sí, hermanas. Crema ya que se echa de gusto. Ay, la eché doble, así doble se va a ir. Ay, el plato, pendeja. Ay, el plato. Ay, ay. El plato, hijo del virote. Aquí está. El plato, hermanas, miren. Dice que cuatro. ¿Cuatro o cinco? Cinco. A ver, hermanas. Por eso les pregunto bien, porque luego salen que así. Es bien dificilísimo, hermanas. ¿Tú, gordo? ¿Cinco? Ok. Ahora sí, hermanas. Ay, ay, y hermanas, ahora sí, miren, acá está. Chilazo, hermanas, el chilazo, miren, el chilazo. Miren, el chilito encimita, miren, que se vean. Le echamos, ahora, modo de prepararlas, que esto, hermanas, es lo más difícil que pueden hacer. ¿Sí? Miren, vamos a echarle esto, hermanas, miren. Ay, hermanas, es que es muy dificilísimo. Esto, hermanas. Dame una cuchara para la crema. Sí, papi. Y me trae la chispa. Ah, no, las chispas. La leche. Ándale, hijo. La leche. Hermanas, ahí está, mire. Bueno, hijo. Y ya está, hermanas. ¿Sí? Ahora sí, el casazo, hermanas, queso, miren. Ya, mi amor, otra vez de comer. Ya usted tiene su comida ya, mi cielo. ¿Sí? Miren, hermanas. Ahora, hermanas, miren. ¿Tiene cucharañero? Miren. ¿Sí tiene? Miren, hermanas, miren. Acá, hermanas, miren. Cremita, hermanas. Hay que la arreglen ellos. Ahí está. Ten, hijo. Aquí está. Ten. Hermanas, miren, aquí están las enchiladitas, hermanas, miren. Ay, hermanas, riquísimas. A almorzar ya. Ahora vamos a hacer otras cinco. Dicen que es muy dificilísimo hacer enchiladas, hermanas. ¿Una enchiladita? Ándale, pues. ¿Qué almorzaste? ¿Torta? Ay, es que siempre se hace un torta, hermanas. Le digo, vente a almorzar. Pero no quiere. No quiere almorzar, hermanas. El otro día estaba con su, como niño, con su tortita. Digo, vente a almorzar. No, dice, ya con esto me llené. Tanto pan, ¿verdad? Es que si lo da ataques. Es que los perros les da ataques con el pan, hermanas. Cuidado con eso. Hermanas, de veras, ¿eh? A los perros les da ataques con el pan. Ya se las llevo aquí. Miren, hermanas. Ay, no. Es bien dificilísimo, hermanas, ser cocinera y así, hermanas. Mira. A mí agarras de nuevo, mañana. ¿Eh? Ya se las va a comer. ¿Qué? Sí, pues sí, son de él. A mí le echa poquita
verdura, porfa. Aquí se come verdura porque somos dietéticos todos. Iba al gimnasio, hermano, no quiere comer verdura. Ay, no, hermanas. Dice que está mamado, hermanas. Está bien seco del fundillo. Tiene el culo más chato que el Aidelin. Ay, no. Y dice que va al gimnasio, hermanas, a jalar pesas y la chingada, hermanas. Y tiene el pedorro más chato que mi frente. A ver, tú, bueno, que tanto defiendes a la mujer, vete por allá y corre a juntar botes. Ahorita vas a ver, cabrón. Este hijo de la chingada celoso porque no quiere prestar a su novia la Naidelin. También fruta la Naidelin. ¡Naidelin! Tú no vas a dejar de fundillo a los perros. Vete para allá, corre. Ay, hermanas. Vengan, hermanas, miren. Que quiere poquita verdura, que porque quién sabe qué. Que quién sabe qué, miren, poquita verdura, miren. Aquí está la cebollita, le echamos poquita verdura aquí al gordo, porque dice que, es que hermana, va al gimnasio el gordo, hermana, bien de bien. Dice que está mamadísimo, que se le marca a sus conejos. Tengo más gruesa las pinches patas yo, que sus brazos. Así. Haz de cuenta que esto es su brazo, hermanas, esto es su brazo. Yo estoy más mamada, se me marca ese cuerpazo, hermana. Aquel cuadrazo que se me marca. Hijo de su chingada madre. No, hermanas. Hasta me excito cuando me voy desnuda y me se me ve un cuadrazo aquí marcadísimo. De lonjas. Díganse, ¿cuántas quieren ustedes, hermanas? ¿Cuántas quieren? ¿Cuántas quieren? Dígame cuántas quieren. ¿Sí? ¿Cuántas quieren, hermanas? ¿Cuántas quieren? Ten, gordo. Ándale, porque yo lo voy a hacer aquí, eso se va a caer, ¿eh? Ay, hermanas, los hijos de la chinga, boy. No, hermanas, el otra vez llegó y la hacía así de... ¡Chis, maní! ¡Ya, ten! Ya, ya, todo. Ay, hermanas. ¡Petrushka! ¿Te hago tres? ¿O cuatro? Es que está a dieta Petra, hermanas. Como está así, muy abotijona, igual que yo, tenemos que bajar la panza, hermanas. Y yo y Petra nos vamos a chingar tres nada más. Somos muy, muy, deportistas nosotras, hermanas. Ocupamos ponernos a dieta. La realidad, hermanas. No es chisme mío, ni es chisme de ella. Es una locura que estemos botijonas. Esa está buena, hermanas. Es una canción que compuso Shakira. No, no fue culpa tuya, no fue culpa mía. Y fue culpa de la tortilla. Esa está buena, hermanas. Estamos botijonas. Estamos muy deformes, hermanas, nosotras. Y ocupamos bajar de peso. Eso sí, hermanas. Eso está buena esa canción, ¿eh? Tampoco no está buena esa canción. ¿Eh? Petra, ¿cuántos? Hermanas. Naidelin, vete por allá, corrija. Vete a juntar botes. Corre, mi amor. Es que Naidelin anda en sus días ahorita patronales, hermanas. Todos los perros se van trepando. Ayer tenía el perrerío. Así tuviera yo de hombres aquí en mi casa, pero nada. Ni quién me venga a ver, hermanas. Ni un pedo me tiran, como ve que soy decente. Es que todo el mundo me conoce, hermanas, saben que soy muy decente yo. Y luego vienen acá y me ven así, me dicen, tú eres la decente del pueblo, clara de huevo. Tú eres la virgen, luego clara de huevo. Tú eres la estrecha, clara de huevo. Y don Sultano y don Mengano y don Mengano y Santano y Tatam. Ah, son mis amigos. Ah, y cuando te encontraron casi y así, no, estábamos jugando fútbol. Ah, y así, le estaban buscando para meter la bolita, el hoyito. Pero yo soy muy decente. Miren, miren, hermanas, con quesito para... ¡Petra! Es que estamos botijonas con Petra, hermanas. Andamos botis. Y ocupamos bajar de peso, ¿verdad, Petra? Ocupamos bajar de peso, ¿verdad? Es que estamos muy lonjudas, hermanas. ¿Sí? Primero darles de comer a los perritos. No, ellos ya comieron, mi amor. Ellos ya comieron. Ellos tienen su comida ya. Que anden acá de... Mira, tú nomás estás ahí agarrando las boobies a la niña. Bueno, llévete para allá, berraco. No tienes respeto ni por mí. Te estoy viendo que agarras a mi hija. Le estás haciendo cosas individuas. Este perro, hijo de la chingada. Tú eres los sectores. Pues yo también tres, hermanas. Yo también tres. Como saben, mi dieta es muy purificadora y me toca comer dos. Es muy purificadora. Ay, qué difícil ser purificadora yo. Miren. Muy purificadora mi dieta, hermanas.
canción, que la de Shakira me la compuso a mí, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, y fue culpa de la chingada tortilla. Es que eres muy fruta y eres muy tragona, aunque diga la gente que tú eres muy cagona. ¿Qué te gusta el virote? ¡Hielo! ¡Ya! ¿Qué te gusta el virote? Porque eres muy fruta. Eso es mentira. Eso no es una fruta. Hay muchas así, hermanas. Se me antojaron, ¿qué? Con bolillo. Ahora bolillo, hermanas. No sé a quién le gustan esas. El bolillo, a mí no sé. No se me da el bolillo. Dicen que venden unas que sabe qué en México, de con bolillo y todo. A mí no me gusta, hermanas. El pan sí. Yo el pan sí no te lo como, hermanas. Soy muy ajena yo al pan. El pan sí como, pero de vez en cuando, nomás un pedacito así. Pero no soy de pan. ¡Ay, niño! Ahorita vas a ver, estás, dale. Está pura con la niña. ¡Ay, no! A mí esta me dio ansia nomás de verte. Ya no estés ahí viendo esas cosas. ¡Ay, no! Es que debieras, hermanas. Esos hijos de la chingada están apurados pegándose ahí. Yo no sé. A mí sí me gusta mucho la verdura, hermanas. Mucho, mucho. Más verdura que queso. Y hermanos, ya parece planterío. Ponle pañal a la niña. Ahora, se lo rompen. Hielo. Se lo rompen, hermanos, el pañalísimo. Se lo rompen. Ay, no, de veras. Se lo rompen. Se lo rompen, maná. Estos hijos de la chica. A ver. Ya no estás de grosero. Y la niña que es bien fruta, hermanas. Miren, hermanas, miren. Mi dieta es muy marcada, hermanas. Ahora sí. Petra, ¿ya dónde estás? Están las semillísimas. ¿Y los rabanitos ya están? Sí, ahí es que yo quiero semillitas, hermanas. Ahora vamos a aire. El queso que sobró, hermanas, lo agarramos y lo tapamos. Es el pedo de ser la chacha que todo recojo yo. Pues ni modo, hermanas. Mijo, estoy aquí apurado. Ven por él, por favor, hijo. Por favor, hijo. ¿Ves que aún me estoy apurando yo acá sacando esto, mijo? ¿Lo quieres? Ven por él. Yo ando aquí, mira. Miren, hermanas. Y espérenme, hermanas, que voy a comer, pero ando en chinga, miren. Y aquel quiere que le lleve el queso. A ver, vaya, mira, porque no voy a poder. Bueno, ven por esto, no voy a poder. Me tengo que llevarle el celular. Por favor, hijo. Miren mis enchiladas, hermanas. Es más verdura, no están ahí que se echó un chingo. ¿Qué vas a almorzar a mí? Son enchiladas, hermanas. Enchiladas con verdurita. Verdurita, hermanas. Miren mis enchiladas con verdura, hermanas. Verdurísimis. Miren, verdura. ¿Sí? Ah, pues bueno, hijo. Ay, saludos, papá. Dile, vas a invitar a almorzar. ¿Te gustaron? Ven, bebé. No me hagas porque voy a comer yo. Aguántame, cielo. Sí, déjame almorzar y yo te atiendo. Ya tienes tu almuerzo allá. Yo por eso les voy a almorzar. Mira, agüita de qué es el agua, hijo. Agua de piña, hermanas. Te ayudo mucho. Ay, mi licuadito de veras, no me lo he tomado. Semillas. Ay, los rabanazos. Aquí están, por favor. Pásame los rabanazos, por favor, hijo. Eso sí, yo como mucho rabano. Mira. Mmm.
Hermanas, ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas. Ya llevamos 3,000. Ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas, hermanos. Ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas, hermanas. Por favor, la que gusta donarme estrellitas, se lo voy a agradecer. La que no, también. La meta son 5,000, hermanas. Bien ricas. Bien ricas, hermanas. ¿Ya acabaste? ¿Te quedas dejaste como 3 de pan? Disfruto tu comida. La disfruto. A mi manera la disfruto. Semillitas. Mire, esa es pura verdura, hermana. Sí. Amor, déjame almorzar. Ahora te atiendo. Sí, mi cielo. Una cebita. Qué quita. Bien. Verdurita, hermanos. A mí me encanta la verdura. Yo, ajá. Llegaste para la perra. ¿Dónde va? Bien, bien, bien. Hermanas, vénganse para acá, vénganse a almorzar conmigo. Bueno, no te vas a comer, mejor no te lo doy. Lo vas a comer, es capaz de comértelo tú. Todo te comes. Están llenadoras las enchiladas, ¿verdad? ¿O no? Sí. Vénganse más, vénganse a mozar. Bien rico todo. Otra vez, chico, mis hijos. ¡Niño! ¿Qué quiere más? Me llené con este. Van a ver la pantalla. Uh-uh.
Hermano, riquísimo. Ya va a llegar mi terapeuta, mano, para que me haga mi masaje. Estás un pedo de avena, esta calle. Pura avena de los pedos. A lo mejor ya vine a componerte alguna cuerda cacaria, está torcida, ¿verdad? ¿No digo? Ay, hermanas, ¿cómo estás? Ay, claro que te saludo, bebé. ¿Cómo estás, mi amor? Claudia Sandoval, no te de perra, hermana. Es que cuando, ¿cómo voy a estar hablando y saludando? Se ve mal que abrimos la boca adelante así, con la boca llena de comida, no es asqueroso. Papá, despídete. Papi, despídete. Dile que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Mándanos un beso. Mi papá. Les mando un beso, mi papá. Mándanos un beso, papi. Mi papá me lo dijo. Despídense, hijos. Voy a la mano. Ya estoy por despedirme yo. Aplácate, hijo. Deja que tu mamá acabe de comer, se pare y te tiendo. Te lavé los dientes ayer. Te apesta muy feo la boca, niña. Es como no la pisa de andar. Ya ando liando la cascurra, perro. ¿A mí ni ya? Sí, también el perro. La perra, el perro sí, pero ella no. También el jardín, oye. ¡Ahorita vas a ver! Está en el baño. ¡Vas a ver! ¡Nomás le pegas a mis hijos! Está celoso con la mujer. Está donde huele, mira. Está pesado. Ah, no. Es un caos con los niños. A ver, miren. Ya a Naydelin ya la operé. La operé, hermana. Ya no puede tener hijos. Esta vieja no puede tener conmigo. ¿Cómo está Victory76 en TikTok? Semillitas. Ahorita vas a ver tú, berraco. Ay, man. Gracias, Juana. Les mandan cariños. Y un beso en el ciego. Un beso en el... De los ciegos. Ojo tuerto. Hermanas. Que tengan un hermoso día y Dios me los bendiga. Y recuerden, hermanas, están de perras. Consejo del día. Hoy no hay consejo. Sencillamente. No tener chismosas, hay que ubicarse en casita, hay que atender a los hijos y hay que ponerse a trabajar, no hay de otra manera, porque si no, no comemos. Deja el chisme por otro lado. Ya, mire, que te valga 3 kilómetros de riata, si pido o no pido, ¿cuál es tu pedo? Fruta. Ay, hermanos. Es igual que un macho, ¿eh? A ver, ¿qué digo? ¿Quién es? Llevar a arreglar las venas cacarias. ¿Y llegó mi terapeuta? No, que es el cobrador, que la chingada, hermanas. No, el cobrador, ay, no, ya me cayó el fundillo este. ¿Qué pasó? El cobrador, hermanas. ¿Eh? ¿Qué? ¿A 2 meses? ¿1,640? ¿Más barato? ¿Cuánto no? ¿500? No me dejaron este. No, te traigo ahorita. Ah, porque, ay, mana, luego me hacen así el todo. Hay que son así, hermana, luego.
Hermanas, hay que pagar, si no, como la chingada, hermanas. Hermanas, ya, vi, ya llegó el ese de que nomás me vienen a ensartar, hermana, yo como pendeja que les agarro. La verdad, hermana, nomás me vienen a ensartar los hijos del pescuezo. Les digo, pues. No, Victoria está teniendo. Uy. ¿Les digo? Claro que sí, claro que sí, Jacqueline Torres, saludos. ¿Cómo va la barda, amiguis? Ya está, ya acabaron la barda, hermana, ya acabaron la barda. Ahorita ya están haciendo otra cosa. Ahorita les enseño. Sigan distribuyendo, no, que no pare porque si no me corto ahorita. ¿Sí? ¿Qué te dijo, hija del virote? Ay, hermanas. Poner aquí que me diste 150, ¿eh? Aquí lo pongo, 150. Debo decir que me puso usted de enganche esto. Y quedaron 1.200. 1.200 menos. 1.500. Menos 100. Aquí lo pongo. Está enredando este fundillo. No. ¿Cuánto costaba así a lo que me había quedado? Espérame. Era menos, ¿no? Sí. Hoy te digo. Era mil y cacho, ¿no? Sí, hoy te digo. 1.550. 1.550. Eso era en pagos. Ajá. Sí. Y el cuánto iba a pagar casi a 2 meses. A 2 meses, 1.640 menos 500, 1.140. Ah, bueno, pues no dan ratas, ¿sabes? Hijos del pescuezo. No, ahí está, todo bien. Ay, tus hijos de la chingada. Ahora pues. Miren, hermanas. Me están así. Ya la barda ya está, hermanas. Gracias a Dios. La barda ya está. Gracias a Dios. Me falta mi portoncito que ya primero Dios, a ver si ya me lo. A ver si ya junto y lo mando a hacer. Miren, me están emparejando aquí los muchachos. Me van a emparejar todo esto, hermanas. Porque quedó como su boquete de ellos. Bien posudo. Entonces tienen que arreglarme ahí. Ok, hermanas. ¿Por qué no estás en TikTok? ¡Ay! Se enojan de todo, hermanas. Se enojan de todo. De todos se enojan, hermanas. Hermanas, ahora sí les doy el consejo. Y el consejo de hoy es quedarme callada. Porque mira que te mienta la madre por tanto consejo que digo, hermanas. Para el tianguis. Voy al tianguis. No, hermanas, ya compré todo. Mi refri está repleto de verdura. Tengo todo y ya compré todo. ¿Qué creen? Que porque fui a Iguala y traje todo, hermanas. Porque miren, fui el lunes. Y rápido, porque ya no tenía nada y tuve que ir. Sí, pero si voy, les transmito. Ok, aunque sea nomás a babosear, voy para transmitirles. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. ¡Chao, Maritzas! ¡Bye, bye!